A tu presencia en estos spots o en las campañas de Greenpeace. Te nombraba recién las cosas que estuviste haciendo y el año pasado es innegable que te cargaste al hombro con otros artistas, vos Argentina Abraza. ¿Cómo vivís esto de volver a ponerte al hombro una campaña con gente prestigiosa como Juan o los que sea? ¿Y qué incidencia sentís que tiene que vos estés en pantalla reclamando y pidiendo esto a la gente? Cuando elegiste o aceptaste un camino de exposición pública para un lado o para otro, las reglas del juego están claras. La exposición pública, por supuesto que hay más erosión, hay más riesgo, también se reciben más abrazos, pero no es una cuestión personal. Me parece que forma parte de lo que le corresponde hacer a alguien que disfruta, para mi gusto, en forma absolutamente desmedida de los favores de conocimiento público, por llamarlo de eso, la palabra fama no me interesa mucho, y me parece que forma parte de un paquete de opciones que están a mi alcance para poder equilibrar un poco las cosas y tener un balance un poco más amable y sentirme mejor, porque me parece que es parte de lo que podemos hacer, como estábamos diciendo recién, por los demás. Es decir, en realidad no sé si lo hago por mí o por los demás, para mí lo mismo. Si lo hago por mis hijos, lo hago por los hijos de mis amigos, por los hijos que no son de mis amigos y por todos los chicos que están en la casa. En la calle, el día que pensemos que los pibes que están en la calle no son hijos de otros, sino nuestros, no van a estar más en la calle. Bueno, muy amable. Sí. Una pregunta para Ricardo y otra para Juan. Ricardo, ¿qué haces exactamente de Libre Perfil? ¿Hace cuánto tiempo que vos te tenés como una conciencia en cuanto a lo que es la causa, digamos, el medio ambiente? ¿Cuándo fue, digamos, que empezaste? ¿Me acordás del momento? Eso como preguntarme cuándo descubrí que tenía sensibilidad, no lo sé, digamos, por lo menos cambiarte, no, por lo menos no tengo un recuerdo así concreto, te puedo dar una fecha, un número determinado, no, además no me manejo con ese tipo de parámetros. A mí me parece que a todos nos pasa lo mismo, no soy yo, a todos nos pasa, lo que pasa es que lo que nos cuesta un poco a nosotros los argentinos, y esto no voy a decir ninguna cosa nueva, es ponernos de acuerdo. Porque ¿quién puede decir que el que quiere el mal de los demás? ¿Quién puede decir que no está de acuerdo en que tratemos de que las cosas mejoren y que el reparto sea mínimamente un poco más equitativo? El tema es cómo nos ponemos de acuerdo para eso. Lo que estamos buscando es, precisamente un poco como decía él, establecer un debate, poner las cartas arriba de la mesa, discutir, que las cosas se puedan discutir, que se puedan hablar, que se pueda tener intercambio de opiniones, intercambio de ideas. ¿Ustedes no tienen ganas de que de una vez por todas arriba de la mesa haya una discusión de ideas? Definitivamente, pero en todos los aspectos, no solamente una discusión de ideas, que tengamos la oportunidad, el derecho de poder discutir ideas. De esto se trata, discutamos ideas, a ver quién propone una idea mejor para los recursos que la que se está proponiendo. Y tratemos de manejarlo con sentido común. Yo no sé cuándo fue, yo creo que todos somos, nuestras sensibilidades se adormecen o se despiertan en función de lo que nos vaya pasando en la vida y de cuán aislados nos vayamos sintiendo. Porque a veces te pasa eso, te vas quedando solo, encerrado, y resulta que un día salís a la calle y descubrís que había gente. Yo no sé cuándo es, tampoco me quiero hacer el héroe, es que me estoy rasgando la vestidura. Yo respondo a llamados de gente que generosa e inteligentemente nos propone a nosotros figuras públicas, participar y hacer, digamos, tratar de mancomunar una voz para ser escuchados, nada más, no tiene ningún otro secreto, no persigue ninguna otra cosa. Y para Juan...